los bancos y las cajas de ahorro abran líneas de crédito para los pequeños y medianos empresarios y los autónomos, para que, como os decía, el propietario, por ejemplo, de un restaurante tenga que afrontar la próxima temporada turística sin tener crédito que financiar las nuevas inversiones o pagar las nóminas o pagar los seguros sociales hasta que llegue la próxima temporada. Y en el comercio pasa lo mismo. Por eso va a ser urgente una verdadera reestructuración de los bancos y de las cajas para que, una vez que se les ha puesto todo el dinero a su disposición del Estado y los préstamos que ha pedido para su refinanciación, pues se utilice también para que los pequeños y medianos empresarios y los autónomos de nuestro país tengan la posibilidad de mantener sus empresas o emprender de nuevo nuevas actividades económicas. Eso yo creo que se puede hacer, Mariano Rajoy lo sabe, el equipo económico del Partido Popular también, porque además ellos mismos se han descubierto. Hace unos días, cuando hubo la reunión de presidentes de gobierno de los países de la Unión Europea, el señor Zapatero llegó a esa reunión y dijo que no se preocuparan cuando nos bajaron el rating 2%, o sea, que el dinero nuestro vale el 2% menos y el de Grecia el 50% menos. Y dijo, no, pero no sé por qué nos hacen esto, porque el Banco de España tiene 7.000 millones de euros preparados para rescatar si hace falta a los bancos que necesiten ser rescatados para que Europa no tenga que intervenir en España como en Grecia. Oiga, y si usted tiene 7.000 millones de euros ahí esperando el Banco de España con permiso, porque usted no libera algo de crédito para que los pequeños y medianos empresarios puedan seguir funcionando, mientras se ponen en marcha otras medidas de otro tipo para que se facilite precisamente esa gestión empresarial y ese avance dentro de la recuperación del empleo. Además de lo que os decía, de la ley de emprendedores, de la reestructuración de las cajas de ahorro y de los bancos para que pongan a disposición de los pequeños y medianos empresarios créditos, se va a poner en marcha una política tributaria que incentive la creación de empleo y garantice la equidad. O sea, que ahí va a haber unas medidas de carácter fiscal que van a favorecer la puesta en marcha de nuevos empleos por parte de los pequeños y medianos empresarios. Dentro de esa política fiscal también se va a poner en marcha una línea de exención por modernización de activos fijos de las empresas. O sea, que el empresario que decida renovarse y comprar nueva maquinaria o renovar su negocio tenga unos incentivos y además tenga facilidad para hacerlo y que además no tenga que pagar impuestos por aquella maquinaria o aquellos activos que se desprende a la hora de modernizarlos, porque un empresario normalmente cuando adquiere unos nuevos activos, vende los suyos y encima de pagar por los que has comprado, no vas a pagar también por lo que estás vendiendo, ¿no? También se van a bajar los tipos de impuestos sobre sociedades para pequeñas y medianas empresas y también en ese caso la bajada va a ser importante. La bajada va a ser que las empresas que facturen menos, quiero recordar, de 5 millones de euros tributarán al 20% y las que tengan ingresos por encima de los 5 millones de euros hasta, no recuerdo bien ahora el dato, pero bueno, puede ser 15 millones de euros, serán al 25%. Yo creo que es importante que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, tengan una rebaja importante de los impuestos a la hora de sociedades, a la hora de tributar. También, desde el programa del Partido Popular, tenemos muy claro que hay que poner en marcha unas medidas que nos permitan que la línea ICO
de préstamo a los pequeños y medianos empresarios sea lo suficientemente ágil como que no sea una misión imposible para un pequeño y mediano empresario pedir un crédito al ICO, porque parece como si en vez de ir a pedirlo lo que te están haciendo con las normas y las medidas que ha puesto este gobierno es como decirte, mire, no vaya porque no se lo van a dar. O sea, en vez de favorecer, es como decir, le pongo un muro de contención para que usted no vaya porque es mejor que no lo pida. Luego también algo que se ha venido reclamando por parte de las asociaciones de empresarios, de pequeños y medianos empresarios, que es que puedan compensar los impuestos que deben a cualquier administración con los pagos que las administraciones les adeudan. Pero no los que yo tenga, la deuda que tenga con un ayuntamiento solo la pueda canjear con deuda que el ayuntamiento tenga conmigo, sino con cualquier administración. Lo que yo me deba lo pueda canjear por lo que yo deba a cualquiera de las administraciones, sea local, autonómica o al Estado. También hay algo muy importante que es que los módulos hay que modificar la forma de tributar por módulos. Los pequeños y medianos empresarios, sabéis, aquellos que han escogido tributar por módulo, lo que eso significa. Hay veces que, por ejemplo, en la hostelería, tú pagas por módulos, tienes tantas mesas y da lo mismo que las tengas ocupadas que las tengas vacías. Pues no, pues mire usted, así no me puede usted contar la historia, porque no es lo mismo tributar por un negocio, por las mesas, aunque las tenga vacías. Yo tributaré por lo que he ingresado en mi caja. Porque si a eso le quito los gastos de mis beneficios, tributaré, pero no por el mero hecho de tener unas mesas o más mesas o menos mesas en un negocio si las tengo vacías. Por tanto, los módulos también serán revisados. Cuando os decía antes lo de los límites, las empresas que facturen menos de 5 millones de euros tributarán al 20% y las que no superen los 12 al 25%, sin más, sin ninguna otra limitación. Esa es la medida, menos de 5 o entre 5 y 12. También nosotros creemos que después de haber oído mucho una reclamación de los empresarios, de todos los pequeños y los medianos, el IVA. Solo habrá que ingresar el IVA de las facturas cobradas. No puede seguir en una economía moderna siendo el empresario el recaudador de Hacienda para la administración sin arriesgar nada a la administración. ¿Ve usted? Si yo no le voy a pagar el IVA de algo que yo no he cobrado. Cuando yo cobre el IVA, la factura, yo le abono a usted el IVA que me corresponda. Eso es una reclamación y una petición de los empresarios y pequeños y medianos empresarios españoles, y desde luego nosotros creemos que es de justicia, y después de estos últimos años, cuando las cosas iban bien, parece que nadie, ni los partidos ni las asociaciones empresariales, tenían mucha prisa en sacar adelante modificaciones o reformas como esta, pero es que cuando vienen los tiempos malos hay que aprovechar para hacer las grandes reformas, para transformar las estructuras sociales y económicas, y porque no podemos pasar por esta situación sin aprovechar para cambiar las normativas. No puede ser que un negocio de hostelería tenga, cada vez que para implantarse o para mantenerse, tenga que estar sujeto en Andalucía a 45 o 50 normas. Porque para eso tienes que tener un asesor que no ganas para pagarle. O sea, que tú tienes un pequeño negocio, y si es un negocio de la industria turística, tú tienes que tener solo una persona para que te diga en qué momento estás incumpliendo una parte de esas 45 o esas 50 normas de la comunidad autónoma. Tiene que ser algo más concreto, más sencillo. No puede ser que estemos todo el día pendiente de la norma, que hay que cumplirla, pero una vez que tú tienes un negocio y lo cumple, pues no tienes que estar permanentemente pendiente si lo cumples o no lo cumples. Después hay una cosa también, aparte de la reforma laboral, que en el pequeño mediano empresario es fundamental. Y ahí es donde tiene que haber
una mayor, hacer en el nuevo gobierno un mayor hincapié, y además que está dispuesto a hacerlo. Y sobre todo en el tema de las negociaciones entre empresarios y trabajadores. Si nosotros tenemos una estructura económica que dependemos de la pequeña y mediana empresa, lo que no puede ser un pequeño y mediano empresario que tiene 4 o 5 trabajadores es que estar pendiente del convenio provincial, autonómico, nacional del sector, porque eso habrá unas cuantas empresas de tamaño grande o mediano grande que lo puedan asumir, pero el pequeño y mediano empresario que tiene 4 o 5 trabajadores tendrá tener el de obligación de negociar con sus trabajadores y darles lo mejor o lo que en justicia y en ley tenga que ser. Pero también tendrá que tener la posibilidad de negociar con sus propios trabajadores lo que más interesa a esos trabajadores y a ese empresario, porque no creo que ningún trabajador de una empresa pequeña o mediana que sabe muy bien por dónde van las cosas y cuánto ingresa en la caja su empresario, si tiene que negociar, no esté dispuesto a negociar para salvar primero la empresa y salvar así su puesto de trabajo. A no ser que todos nos hayamos vuelto locos y una parte muy importante de los 5 millones de parados prefieran estar en el paro que tener un trabajo que poder llevar a su casa en vez de un subsidio, un sueldo digno. Por tanto, en la reforma laboral, el Partido Popular va a poner en marcha una parte de esa reforma laboral. Consistirá en que los acuerdos de empresa, sobre todo la pequeña y mediana empresa, deben también respetarse los que hagan en el ámbito de la empresa. Si una empresa llega a un acuerdo con sus trabajadores en una negociación de un sueldo anual, de unas condiciones de trabajo, de unas condiciones de remuneración, etcétera, etcétera, eso es lo que se debe de respetar. Aparte que haya convenios de los sectores a nivel nacional o a nivel autonómico, pero no es lo mismo el convenio de la persona que está en el sector del metal en Astilleros trabajando, que lo soportamos todos los españoles con nuestros impuestos, ojo, que el que está en el sector del metal en un pequeño taller o en un mediano taller, que son 15, 20 trabajadores o 8 trabajadores. Y eso no es ir en contra de los derechos de los trabajadores, sino eso es ir a favor de la generación de empleo y del mantenimiento de las empresas. Evidentemente, hay empresarios que eso pueden abusar, pero para eso están los inspectores y para eso están las leyes y para eso están las normas. Y al que abuse, pues enseguida se le coloque en su sitio por parte de aquellos que tienen que velar dentro de las administraciones públicas porque se respeten al máximo los derechos de los trabajadores. Pero claro, si el gobierno de España en una industria pública quiere, para tener paz social, mantener unos sueldos que luego un empresario no lo puede mantener porque a él le subcontratan y tiene que tener un pequeño beneficio, pues resulta que no le salen las cuentas. Absolutamente. ¿Y qué ha pasado en estos años de atrás de bonanza económica? Que había muchos que cuando llegaban a los ayuntamientos o a otras empresas a contratar determinados trabajos, cada uno, cada paso que daba, cada uno le iba cargando su beneficio industrial. Y al final era imposible de contratar porque se te iban las contrataciones a unos niveles que igual se te subía el coste de una obra un 30%. Y por eso nosotros creemos que en la negociación, en las negociaciones de los convenios, tiene que haber unos convenios marcos, pero que en el caso de la pequeña y la mediana empresa tiene que darse la posibilidad de que también haya una negociación dentro del ámbito de la empresa, como pasa en los bancos o como pasa en otros. A nosotros los bancos no nos preguntan a los que vamos ahí cuando tienes un poco de ahorro, pero ellos negocian para tener más negocio con sus trabajadores unos bonos según los beneficios que tenga. Pues ¿qué le va a impedir a un pequeño empresario decir, mira, yo te puedo pagar esto y al final del año, cuando veamos las cuentas, yo te doy un bonus por un sobresueldo o una compensación que tributa, que es legal, pero que todo va a depender de cómo llevemos
el negocio.